Saludos a todos nuestros suscriptores de La Patana Music. Si no eres suscriptor, pues es hora de hacerlo para que estés enterado de nuestros súper interesantes temas. Es muy importante que comentes nuestros videos. Los leemos todos, sin excepción. Muchos se han enterado del inconveniente en el que está metido Pina Record, luego de que un gran jurado federal acusó en la tarde de este jueves al productor Rafael Pina Nieves, conocido en el ambiente de la música urbana como Rafi Pina o Pina Record, de poseer artefactos de fuego y municiones, pese a ser una persona convicta, lo que está prohibido bajo las leyes federales existentes. La Fiscalía Federal en Puerto Rico indicó que Pina Nieves accedió a entregarse voluntariamente hoy viernes. De ser encontrado culpable, Pina podría recibir condena de hasta 10 años de prisión por cada cargo de posesión y por la modificación de uno de los aparatos encontrados. Ante esta noticia, un poco oscura en la vida de Pina, tuvo que anunciar vía su Instagram lo que estaba pasando y varios artistas cercanos a él como Daddy Yankee, Ozuna y Nati Natacha, de quien es manejador, reaccionaron. Primero le presento el video de Pina, luego las reacciones de estos artistas. Mi gente, aquí reportándome responsablemente. Me encuentro tranquilo a todas esas personas que me han escrito, a todas esas personas que han leído, han visto la noticia. Quiero que sepan que voy a dar la cara, como siempre lo he hecho en toda mi vida, en todas mis caídas, en todos mis tropiezos, en todas mis situaciones, en todas mis cosas buenas también. He tenido esa frente en alto, he sabido caerme y también he sabido levantarme. Así que lo único que le puedo decir es que tranquilo, yo me siento súper tranquilo y que mi vida completa está en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no le temo a nada, no tengo que ocultar nada en mi vida, por más que puedan juzgarme o por más mal que puedan pensar. Yo en mi corazón estoy tranquilo, en mi mente, con Dios, con mis hijos, mi familia, estoy súper bien. Así que gracias nuevamente y nada, vamos para encima. El primer comentario que vemos, y sé que es el que todos esperaban, es el de La Patana Music, quien comentó tres brazos. Luego sigue el de Daddy Yankee, que dice: el árbol que está bien sembrado no lo mueve la corriente, vamos para encima. Ozuna comenta: vamos para encima, mi gallo, te quiero, firme, Dios conoce tu corazón. Nati Natacha, por supuesto, dice: para adelante y para arriba, firme. No solo estos, una gran cantidad de artistas más han mostrado su apoyo a este productor. Mientras tanto, al finalizar te dejamos un video que nos enseña cuáles son los negocios de Pina aparte de la música. Te sorprenderás, así que haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo. Pero antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal.